Bueno, como todos los lunes, se encuentra aquí en este espacio del comentario del doctor Cipriano Sotelo Salgado, a quien saludo con gusto. ¿Cómo está, doctor? Mi querido Chava, ¿cómo estás? Después de un periodo donde no pudimos coincidir en este espacio. Sí, pues, dos lunes, ¿no? Dos lunes. Activos. Andamos por ahí consiguiendo algunos convenios. Beneficios. Traer al Estado algunas nuevas alternativas de justicia oral. Pues hay países muy adelantados en el sistema. Sí. Y necesariamente vamos a tener que entrarle. No hay de otra. Y los gringos pues tienen un avance significativo en estos temas. Anduvimos visualizando algunas audiencias, coincidiendo con algunos jueces, amigos nuestros de allá, algunos abogados litigantes. Son buenas experiencias, ¿eh? Qué bueno. Y bueno, transmitirle aquí a los abogados compañeros nuestros, ¿no? Que también andamos experimentando un nuevo sistema de justicia. Morelos sigue siendo, yo creo que un estado que está a la vanguardia en el sistema, y por qué no enriquecerlo con la experiencia que vamos a obtener de otros países, ¿no? Así que 10 días andamos por allá y aquí estamos de regreso. Se enteró seguramente cuando andaba por allá de que el fiscal Rodrigo Durante Salgado presentó su renuncia. El foro morelense de abogados ya lo había anticipado, recuerdo yo, desde hace algunas semanas. Decían que ya estaba sobre la mesa, pero aquí hay un elemento adicional, porque esta renuncia se presenta justo en un intercambio de declaraciones mediáticas con el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella. Incluso el fiscal llegó a acusar a los abogados de estar comploteando. Sí, ¿no? Cierto, sí lo digo. Que se confabularon con el comisionado estatal para presionar su salida, ¿no? Sí, recuerdo ese intercambio de te dimes y diretes, ¿no? Con los abogados. ¿Y pero si sí, ustedes leímos, estuvieron impulsando la salida? No, en lo absoluto, para nada. Para nada, fíjate que no es sencillo ser fiscal, por cuestiones netamente naturales. El cargo de fiscal a los 2 años, según yo creo que por lo menos los últimos 2 sexenios así lo dicen, el cargo de fiscal no puede rebasar los 2 años antes que empiece el desgaste normal de la persona que encabeza la institución. Porque lo que ahí se hace, pues es una labor significativa, muy compleja. Investigar a quienes participan en la comisión de un delito no es tan sencillo, y sobre todo por las carencias que hay en la fiscalía. Entonces creo que Rodrigo Dorantes ha hecho un esfuerzo importante. Quisiéramos que fuera más todavía allá, pero también debemos reconocer los esfuerzos que hace, ¿no? Porque sería injusto no visualizar que todos los días está ahí poniendo su granito de arena. Nos puede incomodar muchas actitudes, muchos resultados, pero pues ahí se ven los esfuerzos. Fíjate que se puede hablar aquí de varias lecturas del por qué, a final de cuentas, Rodrigo Dorantes presenta su renuncia al Ejecutivo del Estado. Tengo conocimiento que al Congreso del Estado no la ha presentado. La comisión mañana, permanente, ¿no? Mañana inicia sesión, probablemente. Probablemente hasta hoy no la había presentado, y hay pues una oficialidad de partes abierta que la recibiría en su mano. No sabemos si lo vaya a hacer. El señor gobernador es el que tendrá, a final de cuentas, que opinar si se presenta o no. Pero yo escuché al secretario de gobierno que ya hablaba de que se había recibido la renuncia, por lo menos en manos del Ejecutivo, ¿no? De las oficinas del Ejecutivo. Pero hay muchas lecturas aquí, porque fíjate, parecería que si el gobernador le pidió la renuncia al fiscal, está coincidiendo con otros gobiernos perredistas, como el del Distrito Federal, donde a mitad de su periodo gubernamental viene un cambio en su gabinete, un cambio total para oxigenar precisamente la función pública. Yo no sé si sea la misma tesitura del gobernador de Morelos, pero esa podría ser una buena lectura. La otra es que por cuestiones netamente naturales del cargo, pues un fiscal ya a través del tiempo se desgasta, se agota y dice adiós, hasta aquí llega mi periodo y ya. Pero lo cierto es que, como bien lo señalas, se dio un encontronazo verbal en una rueda de prensa donde estaba el fiscal y el comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, ¿no? Y Alberto Capella creo yo que habló muy fuerte y dejó ver pues un distanciamiento entre ambos, una circunstancia de diferencias interesantes, donde a la luz pública pues todo el mundo comenta esa diferencia, porque el comisionado se fue duro y a la cabeza, ¿no? Como decimos coloquialmente, en contra inclusive con personal de la propia fiscalía. Por haber filtrado información, por la detención de un policía, ¿no? Es correcto. Pero ese policía pertenece al grupo antisecuestros, cuya fiscal especial de ese grupo es la licenciada Adriana Pineda Fernández. Ahora, Adriana Pineda Fernández y Alberto Capella han estado coincidiendo de manera conjunta en los proyectos de seguridad pública. Y bueno, a todas luces se ve
que Capella pretende impulsar a Adriana para la fiscalía y que esa zancadilla para Rodrigo Dorantes es para allanarle el camino a Adriana. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ella sería la tercera en discordia. Parecería que ha estado trabajando para arar, labrar y a final de cuentas llegar. Eso le va a corresponder al gobernador cuando integre su terna y a los señores legisladores. No sé si vayan a ser estos, porque recordemos que está a punto de concluir ya esta legislatura. El 31 de este mes se termina. El gobernador tiene desde luego 3 meses para poder integrar una terna, proponerla al legislativo este o el que viene, y los señores diputados determinar si alguien de esa terna reúne el requisito y designarlo, o de lo contrario, como ya pasó en la primera terna que mandó el Ejecutivo del Estado, rechazarla porque ninguno de ellos convence. Va a estar bueno, seguramente los abogados estarán jugando un papel fundamental, porque yo estoy convencido que el fiscal tiene que ser una persona sensible con la que se pueda hablar. Porque imagínate un fiscal enfrentado con el con el comisionado de seguridad pública o con los propios abogados, no se puede trabajar así, ¿eh? Qué complicado para Rodrigo, ¿no? Trabajar en esas circunstancias. Hoy lo vimos todavía despachando ahí. Insisto, parece ser que la renuncia, si es que se dio, se la dio al Ejecutivo. Al Legislativo no ha sido así, y constitucionalmente quien debe aceptarla es el Legislativo, no el Ejecutivo, ¿eh? Porque hay una doble obligación. El Ejecutivo del Estado propone una terna. El Legislativo, los 30 diputados, son los que deciden a quién de esos tres que el gobernador les propone lo designan. Y ahora, constitucionalmente, la propia Constitución te dice que la renuncia debe presentarla al Legislativo. Y el Legislativo tendrá que valorarla y en todo caso determinar si sí o no. No tiene que presentársela al Ejecutivo, al Legislativo. Y eso es lo que todavía no ha ocurrido. Mientras, legalmente tiene la obligación y tiene que estar ahí despachando, pero insisto. ¿Y si él se quisiera ir ahorita, por ejemplo? ¿A quién quedaría al frente de la fiscalía? Por disposición de la propia Constitución es el fiscal regional metropolitano, que en esta ocasión es Javier Pérez Durón. Él está fungiendo como tal, él sería encargado del despacho en lo que el señor gobernador conforma su terna. Por eso la ley le da esa temporalidad para que analice los perfiles, los mande a evaluar, como lo hizo en un inicio, y determine quién podría ser el que ocupe esa vacante. Pero también Rodrigo podría no irse, ¿eh? Porque aunque Capella o el Ejecutivo le pudieran decir, ¿sabes qué? Te vas. Y él dijera, no, a menos que los diputados me digan. Y aguas, porque si llegan los siguientes diputados, probablemente no le pidan su renuncia, o a lo mejor se la piden anticipadamente. No sabemos, ¿no? Porque pues recordemos que no va a estar muy a modo el Congreso para el Ejecutivo del Estado, por devenir de todos los partidos políticos. 11 partidos políticos van a estar representados en el Congreso. Va a estar complicadísimo, ¿eh? Jaloneo impresionante. Impresionante. Los cabildeos van a estar muy, muy complejos y la verdad, tremenda labor va a tener quien coordine los trabajos del PRD al interior del próximo Congreso. Bueno, ya hasta hablan del G17, del grupo de 17 diputados que pudieran iniciar el juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez. Oye, se ha hablado mucho del juicio político. ¿Crees tú que a final de cuentas eso ocurra? No lo sé, a la distancia todavía. Habría que ver en qué tono llegan, ¿no? Los nuevos legisladores. En qué tono, y además ver las causales de juicio político. No es que el gobernador me caiga mal o que es de un partido como para poder iniciar el juicio político. Si se trata de desgastarlo, pues cualquier persona, dice la Constitución, puede presentar un juicio político y estar insistiendo que se le dé trámite. Pero así las causales. Sergio Estrada. Así le pasó a Sergio Estrada, exactamente. Y a don Jorge Carrillo también, ¿eh? Nomás que don Jorge Carrillo renunció antes de tiempo. No aguantó la presión. Sergio Estrada no renunció. Se quedó hasta el final y a final de cuenta ganó, ¿eh? Ganó. Se quedó con una exoneración. No sé qué vaya a ocurrir aquí con el actual gobernador. Se habla de un juicio político. Yo no sé si lo vayan a promover o no. Pero de ser así, habría que ver cuáles son los elementos que van a invocar en la demanda de juicio político para que prospere, o simplemente se trata de un desgaste natural que genera un juicio político en contra de un gobernador. Aunque también el gobernador ya dijo públicamente que va a buscar la candidatura de su partido a la presidencia de la República. Se autodestapó. Entonces, ello tal vez genere que el gobernador se vaya antes de tiempo, no por el juicio político, porque él quiera irse para empezar a trabajar su proyecto, pues desde la presidencia en México de su propio partido, ¿no? Generar los acuerdos que ello conlleva. Hay cosas buenas, interesantes. Sí. Sí, se vislumbra un escenario complejo, políticamente con intereses partidarios, desde luego. Así que vamos a estar mucho a la expectativa, qué va a pasar con el fiscal, el comisariado, el comisionado de seguridad pública se queda, si va a hacer clic con Omar de la C, que hoy se integra como secretariado ejecutivo. Sí. Jorge Meade se integra en el lugar de Omar de la C, ya vimos, es un reacomodo interesante, habría que ver
si le resultan al Ejecutivo del Estado o es parte de su estrategia y va a seguir la tónica de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Uh-huh. Cambiar a su gabinete. Vamos a la expectativa. Pero yo creo que sí es buen tiempo para que el Ejecutivo pudiera valorar si su gabinete ha cumplido con la expectativa creada o de plano tendría que cambiarle. Si algunas uh-huh. cosas no han funcionado, este sería el momento para evaluarlos. Todavía le quedan 3 años. Y en 3 años podría recomponer el barco, empezar una labor de socializar la política pública, creo que es lo que le ha faltado a este gobierno, y probablemente ya esté visualizando aspiraciones presidenciales ya con ese antecedente. ¿Usted no quiere ser fiscal? No, yo no. ¿No? No, no, no. ¿No va a levantar la mano? No, para nada. No va a levantar la mano. Aquí estaré haciendo lo propio, uh-huh. como siempre. El litigio es lo mío, el litigio uh-huh. es lo mío, la academia, y ahí estamos muy contentos, pero vamos a visualizar qué compañero pudiera tener la inquietud, el interés y además que tenga el perfil, pues para impulsarlo, ¿no? Yo creo que vale la pena que tengamos una fiscalía socializada, que escuche a los abogados, que haga valer la ley, desde luego. No se trata que lleguen los amigos para que se cree impunidad, no, al contrario. Al amigo hay que ayudarle para que saque adelante ese barcote, pero sin tener que pedir favores que violenten la ley. Eso no debe ocurrir en ningún tipo de política pública. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.